Arranqué cuando tenía 9 años, era categoría mini, primer año. Siempre en el club Vélez Arfield, donde juego hoy en día. Arranqué por... ya me había cambiado el colegio ahí, entonces, nada, comencé a jugar en el club y es el día de hoy que tengo 21 y sigo jugando en el mismo club. No, no, la realidad es que hacía gimnasia artística, nada que ver, un deporte individual. Y no me terminaba de convencer, tenía muchas amigas que jugaban handball, estaba mucho tiempo, parece mentira, con una pelota. Y dije, bueno, voy a probar a ver, era muy chiquita, igual no podía darme cuenta si me iba a gustar o no, pero nada, comencé por eso, una amiga me llevó y seguí. Y los primeros partidos eran, viste, jornadas completas de, no sé, capaz jugaba 5 o 6 partidos en un mismo sábado. Nada, los primeros eran los que te ponían la remera, un poco más nervios que los otros, pero... Y soy igual, no creo que el de todas sea el mismo porque soy bastante detallista con un montón de cosas. Me peino, me intento descansar un poco antes de entrenar, me hace bien, meriendo, siento que es súper importante. Tengo la posibilidad de venir en auto y eso... Parece que no, pero alivia un montón de cosas, así que nada, empiezo con mucha preparación desde una hora antes que tengo que venir, salgo con tiempo, me gusta ser puntual. No, era chica, como te digo, tenía 9 años, entonces como que, viste, cuando sos chico haces bastantes deportes hasta que, bueno, elegís el que te gusta. Nada, tengo un hermano que hace fútbol, entonces les copó la idea de que haga un deporte en grupo, siempre como que les gustó más esa onda, así que nada, me llevaron siempre ellos atrás, así que nada, no sé. Y la realidad es que cuando arranqué nunca pensé que iba a llegar a ser lo que soy ahora, o sea, cuando sos chico un montón de cosas no las entendés, pero lo hacía como un juego, o sea, siento que hoy en día también tengo que tomarlo como un juego, que no deja de ser eso. Pero obviamente que pasás por un montón de etapas, yo sigo siendo chica todavía, pero obviamente hoy en día estoy mucho más madura, con un montón de torneos encima y cuando empezaba no entendía realmente por qué lo hacía. Sí, la primera situación era juvenil, en realidad ya había empezado en cadetas, pero con la selección de capital, digamos. La primera situación con la selección argentina era juvenil primer año, tenía 14. Y ahí es como que empezás a darte cuenta de que, bueno, o sea, te lo puedes tomar como un hobby o como algo profesional que le tenés que dedicar mucho, mucho tiempo. Y nada, o sea, sabía desde que el primer día que me citaron que era lo que quería. Y después pasó la selección juvenil, la selección junior y después me citaron hoy en día para la selección mayor. Sí, la realidad es que hay jugadoras del Panamericano Junior, que es el que se hizo en Brasil, que bueno, ellas son las que primero van a empezar a estar con nosotras porque son más grandes. Obviamente a esa edad, nosotras también a esa edad, no sabría decirte si alguna va a llegar porque pueden pasar un montón de cosas en el medio externas. Pero obviamente que siguen los pasos y supongo que su sueño es estar con nosotras y hay proyección en muchas jugadoras. La verdad es que vi cosas individuales muy buenas que con el tiempo obviamente van a mejorar, así que sí, supongo que la gran mayoría va a estar en la selección mayor el día de mañana. No, no, es algo único. Yo siempre que tengo oportunidad lo digo, cuando estás entrenando acá se hace todo tan rutinario que no te das cuenta para qué lo haces o como que te cae la ficha cuando te pones la remera, cuando cantas el himno. Y es una... Yo no lo puedo describir con palabras lo que sentís cuando jugás o cuando te das cuenta que representás a todo un país. Como deportista creo que es el sueño que debe tener cualquiera. Y fue mi primer mundial mayor. La realidad es que yo venía de jugar el juvenil y el junior y nos había ido bien. Habíamos pasado de ronda, entonces... Veníamos como las más chicas con, bueno, vamos a hacerlo ahora en la selección mayor. Cuando jugás el primer partido te das cuenta que jugás contra las mejores del mundo, de verdad.
que te hacen poner los pies sobre la tierra y nada, no nos fue como queríamos, el resultado no fue el que queríamos, pero como experiencia es buenísimo, le sacás el jugo 100% y nada, nos tiene que servir, nosotros estamos lejos de eso, pero nos tiene que servir para mejorar en los torneos más locales, digamos. No, cuando llegamos del Mundial, la verdad es que dijimos que no quería que nos vuelva a pasar eso. A nadie le gusta entrenar tanto tiempo para salir ante últimas, o sea, porque en la realidad apostábamos a mucho más, más allá de que nos tocó un grupo casi imposible. Dijimos, bueno, nuestro próximo torneo son los Ode Sur, vamos a meterle con todo. Llegamos, tuvimos un mes de pausa, pero empezamos con toda la pretemporada y ahora es el día de hoy que entrenamos casi todos los días porque estamos, bueno, muy cercanos y tenemos que hacer las cosas bien, no nos podemos volver a fallar. Y hace ya más de un mes que empezamos a entrenar con barbijos y con protector bucal. O sea, es impresionante lo que cambia la falta de oxígeno porque, bueno, vamos a estar a la altura y es algo que nos tenemos que aclimatar porque vamos a jugar todos los días, o sea, creo que son 5 partidos seguidos. Vamos a hacer 10 días antes en Jujuy para también ir aclimatándonos. Pero más allá de eso, de que son condiciones físicas, estamos todas como muy, muy emocionadas porque es un torneo que realmente nos jugamos muchas cosas, el cuerpo técnico, nosotras, entonces la preparación tiene que ser buena. No, apuntamos a... Los primeros dos clasifican a los Juegos Panamericanos en Lima el año que viene. Apuntamos a sí o sí clasificar, después más allá de que hay un repechaje, a salir entre las primeras dos. Si podemos hacer el mejor papel jugando contra Brasil, que siempre es candidato, obviamente eso, pero nosotras vamos a clasificar, es nuestro primer objetivo. Sí, la realidad es que para mí crece todos los días. Mismo cuando yo empecé a jugar, la cantidad de jugadoras que había por club era... Con suerte llegaban a completar. Y hoy en día hay A, B, C, D, todos los bancos llenos. Entonces, desde nivel cantidad ha crecido muchísimo. Y difusión, muchísimo también. Nos falta un montón, somos súper amateurs. Pero conseguir que nos pasen por la tele, conseguir que los periodistas vean lo que hacemos, que se acerquen al CENARD. La verdad es que mismo el Panamericano que se hizo el año pasado en Buenos Aires a nosotros nos dio como un pico muy alto de que la gente nos conozca, de no sabíamos que se iba a llenar tanto, así que eso como que nos demostró que estamos creciendo y mucho, pero falta un montón también. Y yo creo que resultados. La gente también es amiga de eso. Por más que tenemos un montón de gente que nos banque, la realidad es que cuando vos conseguís más cosas, la decisión es más amplia todavía. Sí, tengo pensado irme a jugar al exterior. Tuve oportunidades ya y siempre medio que templequeé. Por ahora, tengo muchos objetivos con el club. Quiero afianzarme un poco más acá en la selección, así que... Nada, es uno de mis sueños, pero un poquito más adelante. No, me llamaron siempre de España. Tuve el año pasado una propuesta de un club de Italia, pero fueron los menos. Y me llamaron clubes de la primera de España. Sí. O sea, nosotros tenemos psicólogo acá. La verdad es que para mí la psicología en grupo es mejor poder hablar. De hecho, en las sesiones salen un montón de temas a flote que capaz hablando sola no podemos. Pero así, psicología individual, no me manejo con la psicóloga acá que tenemos en la selección, pero nunca recurrí a otro lado. Sí. No, Thiago, la verdad es que, bueno, es mi hermano, pero... Es el que muchas veces me incitó a siempre ir más. Yo lo admiro un montón. Él se fue a jugar afuera cuando tenía 17 años. Entonces, nada, aprendo de él todos los días. Todos aprendemos de él, mi familia, mi otra hermana.
Es un ejemplo de superación y la verdad es que lo admiro mucho, más allá de que sea mi hermano. Sí, sí. Sí, sí, muchísimo. Yo tengo... Nos llevamos un año de diferencia nada más y la realidad es que hablamos todos los días, pero obviamente que se extraña, siempre que puedo lo voy a visitar. Pero nada, somos muy pegados y se fue cuando éramos más chicos y nada, es importante seguir hablando, que el contacto sea de todos los días porque si no se pinta. Sí, lo pensé el año pasado cuando me llamaron de Italia, dije, bueno, es mi oportunidad también para estar cerca de él. Pero la realidad es que él hace su vida, ya tiene... Está hace mucho tiempo, entonces, bueno, nada, tuve que fijarme primero en mí. Más allá de que sea algo motivante para mí estar cerca de él, tuve que pensar. Mira, el año pasado nosotros ascendimos, hicimos un muy buen torneo, el primer torneo, digamos, que estuvimos en liga, salimos sextas. El segundo no nos fue tan bien. La verdad es que tuvimos altibajos. Y este año tenemos un nuevo técnico. Nos estamos amoldando, la verdad es que en resultados no conseguimos nada todavía, pero yo me doy cuenta que a nivel juego estamos mejorando. Pero bueno, somos uno de los equipos más jóvenes de liga, la liga está, el fixture no da respiro, la verdad es que es un equipo peor que el otro, o sea, mejor que el otro, peor para nosotras, pero bueno, también experiencia, nos falta experiencia y hermosa. No, Vélez, todo. Creo que, o sea, estoy acá por mi club, si no hubiese podido estar acá. Tengo a mis amigas, mi familia, o sea, todo lo que yo soy como persona hoy me formó el club. Yo creo que fue algo súper importante en mi corta carrera y nada, todo, mis valores, mis amigos, mi familia, todo. No, me causó mucho impacto. O sea, nosotros hicimos esas fotos para lo que es handball, digamos. O yo pensaba eso, por lo menos. Y cuando lo vi, dije que primero me encanta que haya mujeres, porque hay un montón de deportes que, de mismo vóley, que no están, pero que le dan muchos logros al club y está buenísimo que aparezcan. Y después, nada, que te tengan presente en la portada realmente es algo muy importante.